la predicción respecto, que más encima le solicitan que hagan un ejercicio en vivo, estando en el programa Mentiras Verdaderas, y ellos empiezan a ver, si los computadores, a ver, tratando de hacer el cálculo mental, ellos dicen, a ver, en 3 días más debiera haber un sismo, obviamente, en Japón y en Italia. Y viene al lado, la persona le dice, en Italia no, hay sismo. Una sismóloga, claro, muy escéptica. Que ahí, como decirlo, obviamente su cara lo dijo todo. Fue como, ¿sabéis que uno puede jugar a que mañana va a temblar en Chile, en el norte o el sur, porque tiembla siempre? Claro. Estuvieron de fuego. Exacto, pero Italia no. No tiembla pero, nunca. No, y ahí dijo, Italia no, y sí que no. En 3 días más, en Italia, ¿y por qué no? Uno fuerte. Le dice, y eso fue preciso, ¿no? Toma, 3 días. Sí. La verdad, yo estaba muy nervioso, porque no es muy fácil hacer los cálculos que hacemos con todo equipaje cuando estamos en Cuiabá. Sí, pero el presentador habló, usted por favor haga el cálculo, por favor. Y una sí, demostración en vivo. Claro, yo hice simplemente de cabeza aproximado 3 días en norte de Italia. Ah, dijiste norte de Italia, tal cual. En varias oportunidades. Nosotros tenemos esas imágenes, sí, está listo. Vamos a revisar lo que dijo Haroldo, su justo, compañero André, en Mentiras Verdaderas, 3 días antes de lo que sucedió en Italia. Por favor, míralo. 6,2 aquí, 6,2 aquí aproximadamente. Aquí también, Tarapacá. Y afuera es Costa de Aysén. Estos son los dos que acabamos de ver ahí.